Bien, muy buenas noches, aquí sus amigos del Santuario del Anime en otro episodio muy especial de unboxing desde la colección personal. Bueno, ¿qué les vamos a mostrar en esta bonita ocasión? Les vamos a mostrar al chilaquil. Nah, el chilaquil aquí está echando relajo. Hola, chilaquil. Bueno, no es el chilaquil. Vamos a mostrar aquí lo que es ya por fin culminada la colección de los supercampeones de Panini. Ya tengo las cosas bastante amontonadas, pero bueno, ya no tuve otro lugar donde meter estas figuras. Pero bueno, vamos a dar paso al unboxing de la última figura, que es este bonito Richard Tex-Tex. Puse opening de los supercampeones, pero me parece que es en español de España. Y bueno, ahora sí, por fin, última figura. Tenemos aquí entonces a el Richard Tex-Tex, 38 figuras. Y el último póster, el último bonito póster. Y si vemos aquí entonces que viene una atajada del gran portero Richard Tex-Tex, que para mi gusto pues fue el mejor portero de Bench, además porque era arte marcialista. Bueno, vamos a ver. Esto pasa cuando ya uno tiene muchas figuras, ya no sabe uno dónde meterlas. Y vean, ya están con mis batimóviles. Veamos entonces. Guantes verdes. Ed Warner, así es como se llama entonces originalmente. Ya había yo mostrado en otro video cuando íbamos a la mitad. Y bueno, pues chéquense. Ya con poco espacio, pero aquí estamos. Y el chiste de esto era que igual fuéramos reuniendo los pósters. Vienen hasta los promocionales aquí, de cómo iba al principio. Las promos los tengo así como los iba sacando, así los iba guardando entonces en una vitrina. Bueno, estamos viendo exactamente lo mismo, pero bueno, son todos estos, costó bastante, pero finalmente fueron más de 2 años de esta bonita colección para poderla completar. Pero pues finalmente tenemos entonces, ahora sí con la canción, ¡qué tiempos!
Pues no quise hablar, estoy emocionado escuchando esta canción. Y así es como se ve y se culmina. Pues recuerden, amigos, está difícil conseguir de nuevo esta colección. Los primeros números están agotados. Y bueno, pues ya saben, ni modo, van a tener que recurrir a la horrible reventa. Pero así, un sueño de mi niñez, completar esta hermosa colección. Pues me despido, y así es como se ve una bonita colección terminada. Con Naruto me voy a tardar un buen rato, pero ya están mis supercampeones. Pues sigan coleccionando, ya saben, amigos, y nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta la vista!